queridos hermanos, a ver, mis hijos, queridos hermanos todos. Agradezco la invitación para estar hoy con vosotros y presidir esta inauguración del curso académico. Comenzamos con una Eucaristía del Espíritu Santo, recordando que, como nos dijo San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor sino por obra del Espíritu Santo. Y es que decir Jesús es Señor no es solo profesarlo con los labios, sino profesarlo con toda la vida en un proceso continuo de transformación personal hasta tener nuestra identificación con Cristo el Señor. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y desde ese proceso, desde esa experiencia vivida, tiene lugar la explicitación de la fe, la comprensión, de la forma de vivirla y de entenderla en los tiempos actuales. Tomando como pretexto el jubileo extraordinario de la misericordia convocado por el Papa Francisco, quisiera centrar mis palabras en esa virtud de la misericordia. Ya el mismo Papa, en la homilía que tuvo en 2002, decía cuánta necesidad de misericordia de Dios tiene el mundo de hoy. En todos los continentes, desde lo más profundo del sufrimiento humano, parece elevarse una invocación de la misericordia. Donde reinan el odio y la sed de venganza, donde la guerra causa dolor y la muerte de los inocentes, se necesita la gracia de la misericordia para calmar las mentes y los corazones y hacer que brote la paz. Donde no se respeta la vida y la dignidad del hombre, se necesita el amor misericordioso de Dios, a cuya luz se manifiesta el inexpresable valor de todo ser humano. Se necesita la misericordia para hacer que toda injusticia en el mundo termine en el resplandor de la verdad. Hasta aquí la citación. Pienso que estas palabras siguen siendo muy actuales en nuestros días, aunque hayan sido dichas en el año 2002. Como ya decía también hace tiempo el padre Pro en la introducción a la encíclica Dives in Misericordia, la palabra misericordia es una palabra que está devaluada y la idea misma está contaminada. Se la asocia con la bonachonería, la indulgencia, incluso con la cobardía, con la falta de rigor, de verdad y de justicia. Ahora bien, decía el padre Bro, la misericordia es todo lo contrario. Es mucho más temible que la justicia. Es un odio al mal en nombre del amor que uno tiene y en nombre del amor que uno comparte. Hay, por tanto, que volver a repensar el sentido de esta palabra misericordia. Tenemos que volver a descubrir el alcance de ese amor infinito de Dios hacia su criatura, con todo su poder, con toda su promesa de renovación, con todo su espíritu de fiesta y de esperanza. Y hoy con más motivo, dado que vivimos en un mundo duro, en un mundo de una competitividad encarnizada, un mundo en el que ya la selección comienza muy pronto en las escuelas, un mundo en el que apenas se nos regala nada y un mundo en el que cada vez más adultos y también más jóvenes son empujados hacia los márgenes de la sociedad. Este mundo espera de la Iglesia un testimonio creíble, no de debilidad, no de facilidad, sino de tenacidad, de fidelidad en el amor y, por tanto, también un testimonio de perdón. Teniendo en mente estas objeciones, en la bula Misericordiae Vultus, el Papa Francisco, citando a Santo Tomás de Aquino, dirá que la misericordia no es en absoluto debilidad o un signo de debilidad, sino más bien todo lo contrario. En la misericordia es donde mejor se muestra la omnipotencia de Dios. Hoy se reconoce poco la grandeza de la palabra misericordia y a veces
se la comprende peyorativamente. Sin embargo, hay que reconocer que las esperanzas fundamentales de la gente de hoy son, de hecho, llamadas a la misericordia. Y es que para vivir todos tenemos necesidad de ser comprendidos, de ser acogidos, de ser perdonados a lo largo de toda nuestra existencia. Y todo esto es la expresión de ese deseo de ser amados con un amor gratuito, un amor que nos conmueva, un amor que toque lo más íntimo de nuestro ser, un amor que nos levante de nuestra debilidad y que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Los cristianos confesamos que la misericordia de Dios es nuestra única fuente de esperanza. Solo en la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz. Solo en la misericordia de Dios nosotros mismos encontraremos nuestra propia felicidad. Ahora bien, Jesús es la encarnación de la misericordia de Dios. Él es el rostro de la misericordia hacia el cual el Papa Francisco quiere dirigir nuestra mirada, y no solamente durante este año jubilar, sino a lo largo de toda nuestra existencia. En Jesús la misericordia ha bajado del cielo a la tierra. En Jesús la misericordia está presente en medio de la humanidad y su primera palabra es: tus pecados están perdonados. La misericordia está en el centro del mensaje de Jesús. En Jesús es el corazón de Dios el que toca la miseria de la humanidad. Es el corazón de Dios el que se muestra en el corazón humano. Dios viene al encuentro de cada uno, manifestando así la importancia que cada ser humano tiene a sus ojos. Por tanto, podríamos decir que la encarnación sola, el hecho de que Dios se haya encarnado, que Dios haya venido a este mundo, ya es un gesto de profunda misericordia. Y además, por la vida entregada hasta el extremo, se muestra esta sobreabundancia de misericordia del Señor. Es fácil seguir en los evangelios las múltiples manifestaciones de las emociones y de los sentimientos de misericordia que Dios ha experimentado en el corazón y en la sensibilidad de Jesús. Él experimentó toda su misión como una misión de misericordia. Y el primer signo de esta misericordia se realiza por la forma de acercarse al necesitado. Y en este sentido es proverbial la parábola del buen samaritano que encontramos en el Evangelio de Lucas. Expresa muy bien cómo es la misericordia de Dios, cómo es este acercamiento misericordioso de Dios a través de Jesucristo. Diríamos que en el Hijo es el amor de toda la Trinidad, el amor misericordioso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que se pone en acto. También podemos apreciar, leyendo los evangelios, una diferencia fundamental con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista, gran profeta, estaba en un lugar fijo, desde allí predicaba, eran las gentes las que venían a él. En cambio, Jesús no se queda en un lugar fijo, él va al encuentro de la gente. Ese mismo salir al encuentro de la gente que empieza después de que él sale del desierto es la expresión de una gran misericordia. Y así podríamos continuar recorriendo todos los gestos de misericordia del Evangelio. Alguien decía que si borráramos del Evangelio todo lo que tiene que ver con la misericordia, entonces no nos quedaría nada. Todo el Evangelio en el fondo es una expresión de esa misericordia de Dios, una expresión de esa misericordia que viene a nosotros.
Y no es algo abstracto. La misericordia de Dios en Jesús se expresa en acciones concretas. Se expresa en las curaciones, las sanaciones, las expulsiones de demonios, en la liberación, en el perdón de los pecados. Jesús, con todas sus actitudes, nos enseña la universalidad de la misericordia y llama también la atención la severidad con la que Jesús se muestra hacia aquellos que no practican la misericordia, hacia aquellos que son insensibles hacia la misericordia, especialmente hacia los fariseos que en el Evangelio permanecen como, diríamos, la caricatura de la dureza de corazón, el prototipo de la persona que no quiere saber del Evangelio. Y podemos recordar también a este respecto cómo el destino de cada ser humano se juega, en concreto, en la práctica de la misericordia. Recordemos ese fresco pintado en palabras del capítulo 25 de San Mateo, donde Jesús pues acoge a aquellos que han practicado la misericordia. El ideal que Jesús nos propone de ser misericordiosos como nuestro Padre del Cielo no podría cumplirse si en Jesucristo no estuviera revelada la misericordia de Dios. Si en Jesucristo no descubriéramos hasta qué punto Dios mismo es misericordioso. Quizá ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la teología? ¿Qué tiene que ver todo esto con el comienzo de un curso? Pues mucho, porque, como dijera también el Papa Juan Pablo II, la misericordia es una gran posibilidad para conocer el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del ser humano. Si queremos conocer a Dios, tenemos que acercarnos a este misterio de la misericordia. Sin duda, el vértice, el culmen de la revelación de este misterio está en el misterio pascual, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es ahí donde podemos descubrir el verdadero rostro misericordioso de Dios. No tiene otra motivación este gran misterio que la misericordia hacia la humanidad. Es este sacramento que estamos celebrando, la Eucaristía, el sacramento que hace perdurar no solo la pasión y la resurrección, es el sacramento que hace que estos misterios toquen nuestro corazón, pero al mismo tiempo este sacramento es el sacramento que hace perdurar la misericordia de Dios, donde se hace palpable esa misericordia de Dios hacia nosotros. Y lo mismo o algo semejante podemos decir también del sacramento de la reconciliación, pues como sabemos, la mayor dificultad que encuentra la misericordia, el mayor tropiezo, es el perdón de las ofensas. La mayor dificultad que encuentra todo ser humano para practicar la misericordia está precisamente ahí. Nadie como la Virgen María estuvo tan cerca del corazón misericordioso de Jesús. Que ella, Reina y Madre de Misericordia, como cantamos en la Salve, interceda por cada uno de nosotros para que estemos siempre abiertos, siempre dispuestos a recibir y a entregar este gran don de la misericordia.